No te quepa duda de que este momento de locura es momento de santidad. En esta gran ciudad que lleva el nombre del apóstol de las gentes hay muchas almas maravillosas, ocultas, y quién sabe si no querrá el Señor, a la vuelta del tiempo y de no mucho, ponerlas en los altares para ejemplo. De modo que quédate tranquilo, almas santas hay, y no pocas, muchas, y además el Señor nos pide a todos nosotros, y a ti y a mí también, que seamos santos. Y no lo digo yo, Él. Stote perfecti, sicut pater meus celestis perfectus es. Sed santos como es santo mi Padre Celestial. Y eso no lo dice solo a los que llevamos estas cosas, ¿eh? Dice a todos, a los casados, a las casadas, a los solteros, a los obreros, a los intelectuales, a los campesinos, a todos. Dios te bendiga, que estás en San Pablo y estás rodeado de santos sin darte cuenta, y quién no me dice a mí que tú tienes en el corazón un fermento de santidad. Déjate llevar por Dios, que puede ser y debe ser uno de ellos. Dios te bendiga.